María del Carmen Servín fue reconocida por el Sindicato de Trabajadores del Metro como su nueva representante. La Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal otorgó la nulidad a la toma de nota en favor de María del Carmen Servín y en contra de la actual representación del Sindicato Único de Trabajadores Democráticos del Sistema de Transporte Colectivo. María del Carmen Servín indicó que con esta decisión, antes de que termine el año, ingresará ante esa instancia jurisdiccional la documentación necesaria para constituir un nuevo Comité Ejecutivo General. La decisión de la Junta Local fue emitida en contra de Cristina Soto Silva, señalada por un sector de los trabajadores del metro por no haber dado cumplimiento al estatuto de esa representación sindical. Servín adelantó que una vez que el nuevo comité ejecutivo quede constituido y se concrete la toma de nota, retomará su lucha en contra de la dirigencia que detenta el actual secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Metro, Fernando Espino Arévalo. Recordó que desde la década pasada, cuando detentaba la Secretaría General del Sindicato Único, denunció al actual líder sindical por encabezar actos de sabotaje en contra del servicio del metro. Servín agregó que una vez que se concrete la toma de nota de la nueva dirigencia, se buscará un acercamiento con la actual administración del metro que encabeza Joel Ortega para buscar canales que deriven en la mejora del servicio. Informó Francisco Pasos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.